Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a Cocina Fácil. Mi nombre es Pablo Marigliano. Buen mediodía a todos aquellos que están detrás viéndonos. Te quería contar que te queda solamente una semana para poder seguir participando del premio de la cabaña para ese fin de semana soñado de relax, disfrutando en Vuelta Obligado espectacular Azares. En este momento te voy a invitar a que vayamos a ver juntos los auspiciantes y cuando venimos, espérame, que cocinamos. Estamos contentos, bienvenidos, realmente este equipo me hace reír mucho, está muy bueno. Hoy lo que les traigo es tubos de calamares relleno, muy buenos, sencillo, rápido, vamos a volver a usar la plancheta de Alejandro Grau. Como primera medida lo que les tengo que enseñar es a limpiar un tubo de calamar. A veces, la mayoría de las veces, vienen sucios. Estos están muy limpios, son de nuestro auspiciante ahí de Mar Azul. Muy buena pescadería, tiene todo. ¿Cómo verificamos si nuestros calamares por dentro están limpios? Muy bien, metemos los dedos dentro del tubo y empezamos a mover por los costados, por las paredes. Y este, por ejemplo, está limpio, no tiene nada. Pero yo había visto uno que tenía lo que sería esto. Parece un plástico, esta espinita. Es la que está dentro del calamar. Esto tenemos que sacarlo porque si lo dejamos no va a ser muy agradable encontrarse una textura media plástico dentro de la comida, no va a estar muy bueno. Estos tubos los vamos a dejar enteros, están lavados, siempre hay que lavarlos muy bien. Muy bien, uno solo tenía la espinita esta. Para esto vamos a usar un relleno de queso y vegetales. Con medio morrón vamos a estar bien, un poquito menos también. Vamos a usar medio rojo, un cuarto de verde y con media cebolla vamos a estar más que bien. Todo esto lo vamos a reservar porque hoy también vamos a hacer unas pastas. Nosotros tenemos una cultura muy tana, por suerte, agradezco. Y eso también nos hace ser y tener una cultura muy pastera. Bien, vamos a cortar en brunoise nuestras verduras. Ya están lavadas, los morrones. Siempre que vamos a cortar una cebolla, a veces vemos que nosotros quienes tenemos este oficio cortamos muy rápido. Pero es porque cortamos, cuando recién arrancamos, yo recuerdo cuando recién arranqué, pelaba y cortaba dos bolsas de cebollas diarias y otro tanto de papas. Pero bueno, siempre que vamos a cortar, o sea, si me tomás la cámara 2 ahí, es ubicar la mano de esta forma, que quede pegada con el cuchillo y a medida que vamos cortando, vamos corriendo la mano. Si nosotros lo dejamos así, tenemos una gran probabilidad de cortarnos un dedito. Entonces esta es la manera más segura. Tampoco lo tienen que hacer rápido. Cuando uno cocina en su casa lo tiene que disfrutar. De eso se trata poder cocinar. Bien, con el lomo del cuchillo corremos para no perder el filo, como siempre digo. Cortamos en tirita el morrón. Mientras tanto, voy a agregarle un poco de aceite a nuestro sartén. Ya tenemos la cocina prendida. Una buena cantidad de aceite. Cortamos el morrón. Esto, si quieren, también lo que pueden hacer una vez que está cocinado el sofrito, lo pueden pasar por un mixer. O en este caso, como vamos a hacer nosotros, lo vamos a dejar entero. Si lo pasan por un mixer, lo que vamos a lograr va a ser que sea una pasta
Pero por lo general, como yo siempre digo, a mí me gusta ver qué es lo que como. Porque a veces nos tocan unas pastas así medias raras que no sabemos qué es lo que tiene adentro. Como cuando te dan esos rellenos de empanadas. Hoy tenemos, como tenemos amigos que son vegetarianos y nos estaban pidiendo recetas para vegetarianos, vamos a aprovechar y a enseñar a hacer una pasta, unos tallarines con una falsa boloñesa de berenjena. Muy interesante. Bueno, terminamos de cortar nuestros vegetales. El sartén y el aceite ya está caliente. Vamos a incorporar todo junto esto. ¿Cómo estamos con los fuegos? ¿Están cocinando en sus casas? Incorporamos un poco de sal para que empiece a sudar. Un poco de pimienta para darle sabor y alegría a la vida. La cocción del calamar va a ser muy rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que en la plancheta va a ser aceite. Vamos a cocinar de un lado, vamos a cocinar del otro. Y lo que tiene que cuando comemos raba, como va en abundante aceite, el aceite por lo general, si es nuevo, nos va a quedar rico. Pero muchos prefieren un poco más de firmeza en la carne. Cuando nosotros lo hacemos en este tipo de herramientas, como es una plancheta, lo que vamos a lograr es una textura un poco más diferente, pero también interesante al paladar. ¿Qué más vamos a necesitar para esto? Monda dientes o escarba dientes. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar tanto la parte de adelante como la parte de atrás del tubo para que no se nos escapen los rellenos. Mientras el sofrito se termina de preparar, esperamos unos minutos y regresamos. A esta preparación, antes que nada, tenemos que verificar la cantidad de sal. ¿Por qué no le puse mucha sal? Porque esto va a llevar un queso. El queso puede ser el que ustedes prefieran. No les recomiendo tanto que sea una mozzarella, ¿por qué? Porque se va a fundir mucho y se va a perder. Entonces, por lo general, tratemos de buscar un queso duro. Los quesos duros lo que tienen es que tienen mucha sal. Por eso, cuando hacemos dietas, a mí me ha tocado hacer dieta, tendría que ponerme a hacer dieta también, pero cuando hacemos dieta siempre nos recomiendan los quesos blandos, quesos crema. ¿Por qué? Porque tienen menos sal, por eso no tienen tanta firmeza. En este caso yo elegí un queso de cáscara dura, ¿verdad? Vamos a ir revolviendo este queso. Y una vez que tiene la cantidad de queso que nosotros deseamos, solamente ahí verificamos si está bien de sal. Si no, nos va a quedar muy salado. Son detalles que uno va aprendiendo a medida que va cocinando. Muy bien. Solamente con la sal que pusimos bastó. Vamos a limpiar la mesa, nuestra tabla, organizarnos. Vamos a traer los calamares. Creo que vamos a hacer uno o dos nomás, no mucha cantidad. Bueno, bien, te decía lo del escarbadiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner uno en la parte de atrás para que no se nos escape el relleno. Creo que vamos a estar bien ahí. Tengan mucho cuidado que el escarbadiente no se rompa y les quede algo adentro, porque después cuando lo van a comer puede ocurrir un accidente. Una cuchara. Cuando vamos a hacer pastas, por ejemplo, siempre tratamos de que los rellenos estén fríos, por una cuestión de que si llega a estar caliente, la pasta obviamente se empieza a cocinar. En este caso no nos perjudica que el relleno esté caliente. Lo empezamos a rellenar de esta forma. Con esta cantidad vamos a estar. Vamos a poner un escarbadiente o dos, según lo que vayamos a necesitar. Creo que con uno va a estar bien. Vamos a tomar un plato. Unos platos vintage de Manarola. Dejamos uno ahí.
vamos a agarrar otro. Termino de rellenar esto y vamos a la plancha. Ponemos un poco de aceite, ya está caliente. Sí, tiene una temperatura. Y vamos a apoyar nuestros calamares. Ponemos esto a lavar. Y empezamos a mimarlos en el fuego y dejamos que se vayan cocinando despacio, sin apurarlo. Ese es el secreto de tener un buen calamar relleno. Mientras esto termina, vamos al paso a paso. Para el paso a paso de los calamares relleno, limpiamos los calamares. Hacemos un sofrito y le ponemos el queso que deseamos. Rellenamos los calamares poniendo escarbadientes en los orificios para que no se nos escape el relleno. Cocinar en plancha de manera despacio hasta que queden dorados. Servir con un colchón de hojas verdes. Una vez que se van dorando de una de las caras, vamos a agregarle un poquito de sal por fuera y pimienta. Y ahora sí, vamos a darlo vuelta. Se va a comenzar a contraer y van a ver como que quiere explotar, pero tranquilos en casa porque no explota, así que no se hagan problemas. Que tomen bien color. Como ves, acá esta parte está crocante. Una vez que doramos las dos caras, los rotamos, los tenemos con una pinza para que queden las cuatro caras bien cocidas, bien doraditas y más linda la vista. Terminamos de dorar las piezas y ya lo presentamos. Tenemos un platito acá, vamos a usar un poco de escarola para esta receta, que también puede ser parte de la guarnición. Poner un poco de verde abajo. Espectacular la escarola. Ya está lavadita, limpia. Vamos a tomar nuestras piezas que ya están bien cocidas. Vamos a dejarlas cubrir un poquito de este lado a esta. Y esta creo que va a ser la que vamos a cortar. Sí, vamos a cortar esta. En este caso yo no le voy a sacar el escarbadiente porque como voy a cortar para que se vea lo que tiene dentro, si le saco el escarbadiente tenemos la gran probabilidad de que se salga el relleno en este momento. Entonces vamos a elegir uno de estos, acá, bien lindo, vamos a poner ahí abajo, y al otro lo vamos a cortar. Va a salir todo el jugo. Lo más lindo posible que se vea. Este es el plato de hoy, uno de ellos, delicioso. Cocinen. Vamos a la tanda y regresamos con las pastas bien tardes. Thank you.
Bueno, pastas, hablábamos de fideos. Esta va a ser una receta sencilla, rápida. Vamos a tomar un recipiente en donde vamos a incorporar 200 gramos de harina. Estamos haciendo una porción pequeña, no muy grande. A esto lo que le vamos a incorporar va a ser un huevo entero. Vamos a agarrar dos de estos. Cascamos afuera. Un huevo entero. Y vamos a usar una yema. Recetas de fideo hay muchísimas cantidades. Algunos le ponen aceites, otros no. Pero creo yo que recetas de fideo hay tantas como tantos italianos hay en el mundo. Mi receta no lleva aceite, solamente la harina, el huevo y agua. Agua si es que hace falta, porque por lo general en estas cantidades el agua, si, según la harina que usemos, porque todos los granos son diferentes. Hay harinas que consumen más o toman más humedad que otras. Entonces el agua se lo agregamos solamente si lo necesita. Termino de unir esta masa y te muestro cómo queda finalizada. Terminé de unir la masa, pero esta masa es de pasta al huevo. Tiene que quedar más lisa. ¿Qué empezamos a hacer? A amasarla sobre la tabla y tenemos que lograr que no se nos pegue en las manos. Una vez que la amasamos y nos queda una masa homogénea y lisa, la dejamos descansar. Yo creo que con unos 10-20 minutos vamos a andar bien para este tipo de fideo que vamos a hacer nosotros. Bien, la dejo ahí, la llevo a un recipiente, la tapamos con un paño. Como ven, es una porción muy pequeña, no vamos a hacer tanta cantidad porque si no, después los chicos me dicen, me estoy cuidando, Pablo, no cocines tanto. La vamos a dejar a un costado. Mientras limpio la tabla y me organizo un poco acá en la cocina, te voy a enseñar a hacer, para nuestros amigos vegetarianos, una falsa boloñesa de berenjenas. Para nuestra falsa boloñesa lo que vamos a hacer, obviamente, es un sofrito, porque vamos a hacer una salsa. Pero vamos a usar esta berenjena, que realmente simula muy bien la carne. Vamos a utilizar lo que nos había quedado de la receta de hoy. Este lo voy a reservar porque es medio mucho. Vamos a usar morroncito rojo, un poquito de morrón verde. Limpiamos, tenemos que quitar siempre la parte blanca del morrón porque es lo que lo hace amargo. A todo esto ponemos a calentar nuestro sartén mientras tanto. Un poco de aceite. En las próximas entregas vamos a enseñar a hacer unas milanesas de berenjena realmente muy buenas. Vamos a comenzar seguramente con algunos tipos de sándwich. Un poco de parrilla también vendría muy bien. Bien, tenemos ya los vegetales para el sofrito. No le pongo ajo. A esta preparación no, porque ya estamos usando muchos picantes y demás. La berenjena ya está lavada. Sacamos lo que no vamos a utilizar. Podemos cortarla de varias formas. Si quieren pueden cortarlas en rodajas o pueden cortarla a lo largo. Si la vamos a cortar en rodajas, lo que me va a permitir después es ponerle un film, guardarla, y solamente se va a poner negra una parte de la berenjena.
Si yo la corto a lo largo, lo que vamos a hacer, vamos a desperdiciar mucha cantidad de partes, o sea, una mayor porción a lo que vamos a desperdiciar quitando así el corte en rodajas. ¿Entienden? Les voy a explicar, acá tengo papel film. Voy a ser reiterativo, pero la idea en la cocina es evitar el desperdicio. ¿Entienden? Si esta berenjena se oxida, lo que vamos a desperdiciar en el momento de volver a utilizarla va a ser solamente esta parte. Y si no, si fuera transversal, vamos a tener que cortar una mayor cantidad de berenjena y vamos a perder. Y vamos a estar perdiendo también plata. Esto lo cortamos en cubitos, como si fuera nuestra boloñesa o una carne picada. El tamaño es el que prefiramos o que prefiéramos. No te olvides del concurso, que queda solamente una semana. Si no participan, vamos a tener que participar nosotros. Así que los chicos quieren vacaciones ya. Bien, mientras yo reservo y espero que se vaya haciendo el sofrito, esperamos unos minutos y te muestro cómo continuamos. Bien, a nuestro sofrito un poquito de sal, de nuevo la pimienta. Si quieren pueden ponerle un poco de orégano fresco. Yo tengo por acá unas ramitas de laurel. Vamos a agregarle una hojita nada más, no mucha cantidad, porque si no el laurel es muy invasivo. Acordate que la manera de participar en el concurso es sacarte una selfie con el programa detrás en tu televisor o en tu computadora. Puede ser también que estés reproduciendo el programa desde YouTube. No importa la parte del país donde estés. El premio, podés participar igual por el premio, así que no te preocupes por eso. ¿Qué vamos a hacer? Tengo unos tomates lavaditos, lindos. No les voy a sacar al tomate la parte del cabito. Quiero que esté todo. Tampoco le voy a sacar las semillas. Esto se lo vamos a agregar también. La sal ya la tiene. Ya tengo agua calentando. Voy a tirar ahora sí las berenjenas. Y mientras esto se va haciendo, yo voy a estirar nuestra masa para mostrarte cómo vamos a hacer nuestros fideos. Tenemos nuestra pasta, que ya está descansada. Tengo acá la pasta linda. Ustedes pueden utilizar el palote en casa si quieren. Yo prefiero esta maquinola, que es mucho mejor para mí, pero ustedes pueden usar lo que tengan. Como ven, la pasta quedó muy buena. Recuerden que cuando hacemos pastas, el tamaño es el que prefiramos nosotros en cuanto al espesor de la pasta. Si nosotros usamos una pasta muy gruesa, al momento de que tome agua, porque la pasta absorbe el agua en la cocción, nos va a quedar muy, muy gruesa. Bien, tenemos nuestra pasta. Para mí, con este espesor va a estar más que bien. Lo que vamos a hacer es envolverla de esta manera. Así, por un lado, vamos con la otra. Ahí, ya tenemos nuestro agua caliente. Consejo que les voy a dar. Cuando vamos a hacer pastas, no es necesario que pongamos en el agua aceite. Eso es un mito. El aceite se usa para aromatizar, porque las pastas no se pegan. Cuando tiene abundante agua es imposible que una pasta se pegue. Ahora vamos a cortar suave con el cuchillo, en lo posible un cuchillo filoso. ¿Para qué? Para evitar apretar y que después no se nos despeguen las pastas. Estas son unas buenas pastas cortadas a cuchillo.
Otra cosa que yo no les mostré en la receta es la sal. ¿Por qué? Porque yo no le pongo sal a la pasta. Cuando le ponemos sal a los granos, de este tipo de granos, lo que hace es deshidratar la pasta. Y lo que yo quiero es que la pasta no pierda color y que no absorba por demás de líquido. Entonces, ¿la sal dónde va? La sal va en el agua. 10 gramos de sal por litro de agua. Empezamos a cortar nuestro fideo, vamos a hacerlo un poco más ancho. De esta forma. Y los empezamos a separar así. Bien, tengo mi pasta, esta porción de pasta, y la vamos a llevar al agua, así como está, sin miedo. Vamos a agarrar un utensilio, vamos a apenas mover el agua y dejamos que se vayan cocinando. Si ven lo que les decía hoy, la pasta se ensancha, se agranda, absorbe líquido, crece. Mientras termino de sacar la pasta, vamos al paso a paso de esta receta. Para el paso a paso de los fideos, ponemos 200 gramos de harina, una yema y un huevo. Mezclamos sin incorporar sal, dejamos descansar 20 minutos, estiramos con palote o máquina de pastas, cocinamos en abundante agua con sal. Para el paso a paso de la falsa boloñesa de berenjenas, hacemos un sofrito con pimientos y cebollas. Salpimentamos a gusto, incorporamos tomate fresco y por último la berenjena. Condimentamos si queremos con una hoja de laurel. Una vez cocido, servir acompañando la pasta. Como ven, acá quedaron unos fideotes hermosos, gigantes, increíbles, ¿eh? Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer un poco más fino. ¿Por qué paso la pasta a la salsa? Bueno, ese es el método de cocción italiana. Uno, cuando va a cocinar una pasta, siempre tiene que pasarla por una salsa. ¿Por qué? Porque esa salsa lo que va a ser que la pasta nuestra absorba solamente lo que necesita. ¿Sí? En este caso, a mí la salsa me quedó con menos líquido. Pero el aroma es increíble. Tenemos este platito. Limpiamos la tabla y presentamos el clásico perejil, fiel amigo de mi cocina, porque no todos lo usamos. Ramillete, si quieren queso en este caso también puede ser. Solo un poco. Y así nos queda terminada nuestra pasta casera, fácil, rápida. ¿Vas a decir que no te podés poner a cocinar un segundito? Gracias por estar del otro lado, mi nombre es Pablo Marigliano. No te olvides del concurso, te queda solamente una semana. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal o en las redes sociales Cocina Fácil TV. Gracias por todo. Cociná, disfrutá. Chao.